Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Sinaí, por Osiel y por una servidora Elena, y les vamos a hablar del aparato reproductor masculino, el cual sirve para la producción de espermatozoides y hormonas masculinas. Y vamos a tener estructuras principales que van a ser los testículos, los conductos genitales, el pene y algunas glándulas accesorias. Bueno, para comenzar, yo les voy a hablar de lo que son los testículos. Los testículos, su función es producir los espermatozoides y además algunas hormonas masculinas. Los testículos se forman, o su principal estructura es el epididimo, la túnica albúgina, los tabiques y los lóbulos testiculares. Y ese es. Esa es una imagen de corte histológico con hematocrina eosina de un testículo. Este es un testículo inmaduro y esta es otra imagen igual de hematocrina eosina, donde se pueden ver las partes, que ya, las estructuras que ya les mencioné. Y vamos a ir viendo una por una. Para comenzar, el epididimo es un tubo estrecho y alargado formado por músculo liso. Normalmente, como pudieron ver en la imagen que les mostró Elena al principio, está como cubriendo la parte superior y posterior de los testículos, y dentro de este se encuentran conductos eferentes, los cuales están formados por epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades esterecidas. Y este es un corte del epididimo, como lo pueden ver en la parte superior del testículo. Y haciendo un aumento, podemos observar lo que dice que está cubierto por una capa de músculo liso, y aquí en medio podemos encontrar los conductos eferentes, que es por donde van a pasar los espermatozoides ya maduros. Y haciendo un acercamiento, es lo que ya les había mencionado, está conformado por el epitelio cilíndrico todo estratificado con microvellosidades y estereocilios, que ya habíamos visto los estereocilios, que son como un alargamiento o cilios, pero realmente con una forma muy irregular, y aquí en medio quizás puedan ver los espermatozoides. Bueno, la túnica albuginea y los tabiques. Bueno, la túnica albuginea es una cápsula formada por tejido conjuntivo denso, y los tabiques serían invaginaciones de este tejido. Como podemos ver aquí en el testículo inmaduro, esta sería la túnica, y estos que se pueden ver como que van hacia adentro serían los tabiques. Y en un acercamiento igual el músculo liso, y ahí se pueden ver mejor cómo entran los tabiques. Y estos tabiques van a dar estructuras que son los lóbulos testiculares, que estos lóbulos testiculares son septos que parten de la túnica albuginea y se unen con el mediastinitis, que es esta zona de acá, y en la imagen se puede ver con la red testicular, que la red testicular son tubos conectados entre sí, de donde provienen los tubos seminíferos, y esta red testicular está formada por el epitelio cilíndrico simple. Y dentro de los lóbulos testiculares vamos a encontrar estructuras que se van a llamar tubos seminíferos. Aproximadamente cada lóbulo va a tener entre 1 y 4 tubos seminíferos. Bueno, los tubos seminíferos están rodeados por un tejido intersticial, que es tejido conjuntivo denso, que también tiene vasos sanguíneos, linfáticos y células de Leydig y fibras nerviosas. Estos tubos son una serie de tubos alargados, enrollados, revestidos por un epitelio germinal que es similar a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, y dentro de ellos vamos a encontrar estructuras o las células germinales, que son los espermatozoides, pero además, bueno, como pueden, y células de Sertoli. Pero como pueden ver, bueno, y aquí en la imagen, este sería todo un tubo seminífero, y dentro de ellos están las células germinales, pero como pueden ver, no todas tienen ni la misma
forma, el mismo tamaño, y esto es porque, al menos, esta es una imagen de hematoxilina eosina de un testículo humano, y como ya muchos sabemos, dentro de ellos van a encontrar diferentes tipos de células germinales por la cuestión de espermatogénesis, y el arreglo que tienen esta espermatogénesis, al menos en la mayoría de los mamíferos, es concéntrico. Entonces podemos ver que aquí alrededor hay como de un tipo, y conforme se van acercando al centro hay de otro tipo. Ah, en esta imagen se pueden ver las células del Leydig, que podrían ser, creo que es esta de acá, creo. Las células del Sertoli, que son, contienen un poco más claro, y las células germinales, que ahorita les voy a explicar. Bueno, como les había comentado, depende el grupo, vamos a encontrar diferentes tipos de espermatogénesis. Los diferentes tipos de espermatogénesis vamos a ver longitudinal en quistes inconcéntricas. La longitudinal la pueden presentar algunos peces óseos e igual algunos insectos, que esta consiste que a lo largo de los tubos seminíferos se va a estar dando la maduración de las células germinales. Vemos aquí cómo se puede ver en la imagen, este es un esquema de un amphisbenium, ¿cómo se llama? Aquí podemos ver una capa de espermatogonias. Esta más o menos serían espermatocitos, espermátidas, y aquí al final los espermatozoides. La espermatogénesis en quistes consiste en que dentro del tubo seminífero va a haber pequeños grupos de estas células seminales, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, estos serían espermatozoides, espermatogonias, espermatocitos primarios, y estas espermátidas. Y la concéntrica, olvidé mencionar, las de paquetes en quistes se pueden presentar en algunos insectos y anfibios, anuros principalmente, y la concéntrica, que la va a presentar la mayoría de los mamíferos, o casi todos los mamíferos, pero como tenemos biología, ya sabemos que depende de la especie. Entonces, es característica de la mayoría de los mamíferos, y también algunos peces óseos. Como podemos ver, esta concéntrica consiste en que va a estar el tubo seminífero y las células germinales van a empezar a desarrollar, como dice su nombre, en forma concéntrica, o sea, las inmaduras van a estar en las orillas y ya en el centro vamos a encontrar las células maduras y nuestros espermatozoides. Y bueno, es un esquema para explicar los tipos de células seminales que podemos tener, son las espermatogonias. Este es un arreglo concéntrico, entonces lo vamos a encontrar las espermatogonias en la parte superior de los tubos seminíferos. Posteriormente vamos a encontrar los espermatocitos primarios, que estos se van a caracterizar por ser más grandes que las espermatogonias, tener un núcleo muy basófilo. Posteriormente los espermatocitos secundarios, que estos van a tener menor cantidad de citoplasma y un núcleo igual reducido en tamaño. Y de ahí las espermátidas ya se van a caracterizar porque va a empezar a tener esta forma del espermatozoide. Aquí no vienen espermatozoides, pero les puse una esquemita aquí en la parte de arriba, que ya tiene su flagelo formado. Y ahora en cortes histológicos, este sería un corte histológico de humano con hematoxilina eosina, donde podemos ver el arreglo concéntrico. Las espermatogonias sería, por ejemplo, este grupo de células. Este grande podría ser un espermatocito primario. Y posteriormente, o sea, en el centro se pueden encontrar espermatocitos secundarios, espermátidas que son un poco más alargadas, con menos citoplasma, y los espermatozoides, que se puede ver ya con poco citoplasma o ya sin citoplasma,
Y pues aquí en la imagen no se alcanza a ver el flagelo, pero pues se alcanza a diferenciar porque son alargados. Y ya, traigo un poquito de acá, o quizás esto de acá. Igual otra imagen, un arreglo concéntrico de humano y una matoxilina vecina, donde podemos ver igual las células germinativas, podemos ver más monocitos primarios, secundarios. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Mayor, o sea, va a ser fácil de identificar si nos estamos, si tenemos la idea de que los vamos a poder diferenciar por la densidad que tenga y por el tamaño de su núcleo. Y conociendo también qué tipo de arreglo posee cada organismo. O en otros bichitos podemos ver, este es uno de una rana, donde se puede ver con un arreglo en quiste. Estas serían espermatogonias, estos serían espermatocitos primarios. Todos estos que se ven de naranja ya serían, uno decía que estos eran espermatozoides y estas espermátidas, pero como pueden ver por la coloración, se ven en diferentes, o sea, agrupados en diferentes paquetitos. Podemos saber en la imagen de su derecha un arreglo concéntrico de estrella de mar, en el cual las espermatogonias igual se encuentran en la parte superior, y como van avanzando al centro o a la luz del tubo, es donde se van viendo los. Ese sería un arreglo en quistes, pero de un grillo, y se puede ver un poco mejor, igual que el de la rana. Aquí ya se alcanza a notar mucho mejor los paquetes de las células espinales, y un corte de reptil que igual tiene un arreglo concéntrico, no se alcanza a ver muy claro, pero los espermatogones estarían en la orilla, y conforme va avanzando igual están viendo los espermatogones. Bueno, siguiendo con esta ruta espermática, ya una vez que los espermatozoides salieron de los testículos, pasaron por el conducto eferente, llegó al epidídimo, vamos a tener estructuras tubulares compuestas principalmente por una capa mucosa, una submucosa, una muscular externa, una serosa, la mucosa, perdón, va a estar constituida por epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. A lo largo del conducto estos se van a ir perdiendo y van a ser menos abundantes o van a estar por separado. Vamos a tener en la muscular una circular y una longitudinal y una capa serosa que te quito el conjuntivo grueso. Aquí podemos ver más o menos las capas, que sería la mucosa. La parte que está debajo del epitelio como una submucosa, aunque ahí la toma en cuenta, supongo que por la lámina propia. Después una muscular, ya vamos a ver más adelante las diferencias de los que va a variar, y pues una serosa con título conjuntivular. El primer conducto pues va a ser el conducto deferente, que como ya les había mencionado, sale está después del epidídimo, y pues principalmente conecta el epidídimo con la uretra. Se va a encargar de almacenar, su función principal es almacenar, madurar y transportar los espermatozoides a la porción última, que ya vamos a ver un poquito más adelante la vesícula seminal. A esta porción última se le va a conocer como conducto eyaculador, y pues ya con él es el que conecta directamente con la próstata. Mide alrededor de unos 30 centímetros en el humano y de 2.5 a 3 milímetros de diámetro. Y pues histológicamente lo vamos a encontrar con pliegues ondulados en el epitelio, después una capa submucosa, una gran cantidad de capa muscular y una capa serosa. Aquí pues ya podemos ver un poquito mejor las capas. Los estereocilios,
el epitelio pseudoestratificado. Aquí podemos pues ver un poquito la densidad en la parte de arriba del cambio de capa, por lo que podríamos decir que la parte que está abajo sería su lámina propia y después una pequeña submucosa. Todo esto sería la muscular, que pues va a tener una longitudinal, una circular y una longitudinal externa, como ya habíamos visto, con corte transversal, longitudinal y transversal respectivamente, y pues al final una capa celosa. Toda esta estructura tiene mucho parecido, no sé si lo recuerden, con la vejiga, ya que también presenta pliegues ondulados, una gran capa de, bueno, una capa muscular muy larga, bueno, muy grande, y principalmente pues lo vamos a diferenciar por el epitelio, porque como ya recordarán, pues la vejiga tiene epitelio transicional y pues aquí tenemos un pseudoestratificado con estereocilios. Después vamos a tener la vesícula seminal, que es esta parte de aquí, y pues la función principal es producir líquido seminal, principalmente fructosa. Tiene una longitud aproximada de unos 5 centímetros y bueno, de longitud y unos 15 de longitud. Bueno, en un corte la vamos a ver así y bueno, ahorita les voy a explicar un poquito mejor, pero lo que quiero destacar de esta foto es estos puentes mucosos que se pueden llegar a apreciar muchas veces en la estructura. Aquí en el interior, muchas veces dentro del conducto vamos a encontrar espermatozoides. Aquí en esta, bueno, en la vesícula, puede llegar a haber, no siempre hay, o sea, es muy, muy escaso, pero se puede llegar a encontrar. Y aquí ya no hay estereocilios. Vamos a tener aquí una vista a 7x, es un poco más grande que el conducto deferente. Lo importante de aquí es que las capas que están dentro de, bueno, la lámina propia va a tener músculo liso entre cada una, y la parte muscular, a diferencia del conducto, es esta parte de aquí. Es únicamente un pedazo muy corto realmente. Después vamos a tener pues todo esto, la serosa, bueno, la capa serosa. Aquí tenemos un acercamiento un poco, donde pues vamos a ver fibras musculares, algún tejido conjuntivo y pues... Cabe destacar que esta es una sola estructura, solamente que se encuentra replegada. Y aquí pues ya vamos a ver las dos capas de músculo, el circular, bueno, no, perdón, longitudinal interna, circular, y pues el corte transversal y longitudinal respectivamente. Después pues vamos a tener a la próstata, que tiene forma de nuez, y la principal función de la próstata es segregar el complemento del líquido seminal. Aproximadamente la vesícula seminal produce el 70% más o menos, y la próstata produce el otro 30%. Lo vamos a encontrar en esta parte de aquí, y ya va, o sea, va a entrar el conducto eyaculador al interior de la próstata, y toda esta parte de aquí sería la uretra, y conecta, pues se puede decir que conecta la uretra con el conducto eyaculador. Este es un corte transversal, ahí la podemos ver un poquito esquematizada. Si la cortáramos, pues veríamos todo el canal uretral. Y todo aquí el conducto eyaculador, que sería por donde se conecta, y más o menos bueno, es una visión general. Todo esto pues aquí va a tener igual una epitelio cilíndrico,
o pseudoestratificado, y toda la parte de arriba va a ser por músculo liso y fibras de colágeno. Se le va a conocer también como fibromuscular a toda la parte que lo rodea, como vamos a ver más adelante. Esta igual es la vista general de toda la próstata. Y pues aquí ya tenemos una visión de la parte de arriba, que vamos a ver pues fibras musculares pegadas por todas partes con colágeno en medio. Realmente no tiene mucho, bueno, está muy revuelto. Esta, a diferencia de la vesícula seminal, pues como ya habían visto, no va a presentar unas capas marcadas de músculo, y de igual forma en esta parte vamos a encontrar muchas glándulas, alrededor de entre 30 y 50. Y una parte importante es que va a presentar estas concentraciones. Bueno, que se alcanza a ver ahí un poquito. Más o menos para que se den una idea de cómo está. Más adelante hay otras imágenes. Que son concentraciones amielíticas. Y están constituidas principalmente por polímeros de glucosa. Se desconocía la función, o realmente no tenían una función específica, pero estudios más recientes tratan de relacionarlos con secreciones del sistema nervioso que llegan a esta parte, y todos los desechos los van almacenando. También esto, cabe destacar que posiblemente esto sea de un adulto, ya que estas concentraciones van aumentando conforme la edad, o sea, cuando eres joven, casi no hay este tipo de concentraciones, y conforme pasa el tiempo hay un mayor aumento. Pues aquí igual un poquito el epitelio, como ya les había dicho, es pseudoestratificado, pero en algunas ocasiones se ve cilíndrico simple. Y aquí pues está secretando, se ve que está secretando un poco del pues ya un poquito con más de aumento vamos a ver que es una capa totalmente, se puede decir que no tiene textura, no vamos a ver ningún núcleo dentro ni ninguna estructura. Podríamos llegarlo a confundirlo acaso con un grupo de linfocitos ahí, pero pues realmente no hay nada, o sea, está totalmente pasando. Bueno, la glándula suprauretral, o también conocida como glándula de Cooper, es una glándula tubular que vamos a encontrar entre la próstata y el principio de la uretra, y pues esta se va a encargar de secretar lo que conocemos como líquido preseminal, que en sí secreta mucina, que son secreciones mucosas, y va a estar compuesta de epitelio cilíndrico simple o cúbico simple. No encontré como una imagen bien, pero esta se puede notar que es epitelio cilíndrico simple. Ahora, el pene es un órgano genital externo, y va a estar compuesto por tres cilíndricos que vamos a observar aquí, y dos de ellos van a ser llamados cuerpos cavernosos, y uno de ellos, que va a ser el inferior y el más pequeño, va a ser llamado cuerpo esponjoso, y en este va a atravesar la uretra. Pues van a ir a lo largo del pene y van a estar compuestos de tejido eréctil, que van a ser espacios vascularizados en los que va a pasar la sangre, que cuando no tiene sangre el pene va a estar flácido, y cuando se llenan de sangre se va a erectar. Y alrededor de cada cuerpo, de cada cilindro, vamos a encontrar túnicas virginia, que va a ser tejido conjuntivo denso. Como les comentaba, en el cuerpo esponjoso vamos a encontrar lo que es la uretra, y va a ir pues a todo lo largo del pene, y va a tener distintos nombres de acuerdo a la posición, que más adelante vamos a ver. Y pues al final de la... bueno, no, regresa. Al final de
De la uretra vamos a encontrar lo que es el glande, que pues en el nacimiento está cubierto de piel y es lo que llamamos prepucio. Aquí pues hay otro esquema de como un corte transversal del pene, donde vamos a encontrar los dos cuerpos cavernosos, el esponjoso con su uretra, y pues va a estar rodeado de túnica rugínea. Y pues aquí en los cuerpos cavernosos vamos a encontrar una arteria profunda que es la principal que le va a proporcionar sangre a estos cuerpos para la erección. Y aquí ya en un corte de histología podemos ver lo que es el cuerpo esponjoso con su uretra, que va a ser esta que se ve ondulada, y va a tener pues los vasos, que en este caso ya se ven un poco más llenos de sangre. Y allá arriba los dos cuerpos cavernosos que van a estar rodeados de la túnica rugínea. Como les comenté, la uretra va a ir por todo el largo del pene y va a tener diferentes nombres de acuerdo a la posición. La uretra en la parte más alta se llama uretra prostática y va a estar formada de epitelio de transición. Ya en la parte media va a estar formada de epitelio cilíndrico estratificado y casi ya al final va a estar formada de epitelio plano estratificado. Entonces, pues en sí, en un corte la uretra vamos a poder ver, no vamos a ver como un solo epitelio en sus ondulaciones, va a depender en qué corte sea. Y bueno, ya ahí está de nuevo un corte de pene, donde vamos a poder ver de nuevo los dos cuerpos cavernosos con su tejido eréctil, donde pues aquí se ve vacío, sin sangre, rodeado por la túnica rugínea, y el cuerpo esponjoso con su uretra que se ve aplanada, pero justamente lo que va a hacer el cuerpo esponjoso va a ser que cuando se llena de sangre, la uretra no colapse para que pueda seguir pasando pues el semen y la orina. Aquí ya es un acercamiento de la parte de arriba de los cuerpos cavernosos, nada más para destacar la túnica rugínea y pues el tejido eréctil, que no se ve tanto aquí, pero en las otras dos imágenes sí se veía. Y el cuerpo esponjoso, que nuevamente es la uretra, que se ve como ondulada y muy, muy pequeña, o sea, muy aplanada. Y el tejido eréctil con sus respectivos vasos y ya. Y pues ya un poco como resumen, vamos a tener que la red testicular va a estar conformada de epitelio cúbico simple, el epidídimo de epitelio cilíndrico sobreestratificado con esteroides cilios, y la vástula seminal de epitelio cilíndrico simple o sobreestratificado. Y pues algunos van a tener muchos pliegues, como es el caso de la vesícula seminal, y el epidídimo que va a tener pocos, y la red testicular moderados. Van a tener diferente, bueno, todos van a estar conformados por tejido conjuntivo. En el caso de la red testicular va a ser irregular y va a ser separada por redes testiculares. En el epidídimo van a tener hachas del epidídimo y entre ellas van a haber tejido conjuntivo. Y las vesículas seminales van a tener mucosa plegada, rodeada y separada por tejido conjuntivo. Y pues ya nada más un poquito, después de la vesícula seminal, en la próstata pues vamos a tener que aquí va a haber una gran cantidad de luz. Y a diferencia de la próstata, que realmente va a ser de las glándulas y de la uretra prostática, y bueno, del canal de la uretra prostática. Y eso es todo.